La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la puesta en marcha de un programa de preliberación de población indígena que, a pesar de haber cometido delitos no graves, se mantiene en la cárcel por falta de recursos para pagar una fianza. Y el anuncio que queremos hacer es que el día de hoy inicia un programa de preliberación o liberación de indígenas presos por delito de robo que tenían acceso a fianza y que por falta de condiciones económicas no habían tenido derecho a su liberación. El día de hoy se liberan 5 personas. Estas personas, decimos nada más su primer nombre para protección, es Luis Arturo, interno en el reclusorio preventivo Varonil Norte por el delito de robo. Él es de origen náhuatl. Valente Anastasio, interno en el reclusorio preventivo Varonil Norte por el delito de robo, es de origen otomí. José Roberto, interno en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte por el delito de robo también, también su lengua originaria es el náhuatl. Daniel, interno en la penitenciaría del Distrito Federal de la Ciudad de México por el delito de robo, él es de origen zapoteco. Y Orlando, interno en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, de origen mazateco. Todos ellos seguían recluidos por no tener recursos económicos y todo es sus delitos son pues realmente menores y se les va a seguir acompañando. No solo es un proceso de liberación, sino de acompañamiento para beneficio de ellos y de sus familias. Notimex.